efectivamente hemos querido hacer una ceremonia bastante austera. No estamos para celebraciones hoy día, que hemos elegido ya la nueva mesa directiva y como tal al nuevo presidente de la República. Queremos rendirle un homenaje a nuestros dos héroes de la democracia, los dos jóvenes que cayeron en la lucha de la democracia. Y hoy día hemos querido ya hacer una ceremonia en la que nos permitan ya contar con la ambulancia que va a estar a disposición del pueblo. Esto, ¿de cuánto es la inversión, este alcalde? Está aproximadamente 90 mil soles, que corresponde a fondos exclusivamente del colectivo Respira San Martín, que tan gentilmente nos está cediendo por 2 años con la posibilidad de una donación ya que se extienda en el tiempo indefinido. Este esfuerzo que han hecho este colectivo realmente celebrar, aplaudir, porque se hizo en momentos muy difíciles en los que sorteamos, como todos, la pandemia, y creo que ese mérito se lo trasladamos como felicitaciones a ellos. Nosotros vamos a cuidar mucho de esta ambulancia porque va a estar al servicio de todos, va a tener un desplazamiento desde Cacatache hasta Juan Guerra para cumplir el tema de Serenos Sin Fronteras. Está en buenas manos, la Gerencia de Seguridad Ciudadana es la que va a sostener su mantenimiento. Y lo que queremos es que realmente esté al servicio de la población. Las 24 horas se ha dispuesto ya de técnicos, de enfermeros, de médicos. Ya ha estado acá el director de la OGS, el doctor Miguel Gómez, para darle sostenibilidad precisamente al uso de esta ambulancia. Nueva, totalmente nueva, no es de segunda arreglada, no, es nueva. Por lo tanto, se garantiza en el tiempo su mantenimiento y su operatividad, ¿no? Inicialmente ya los técnicos están capacitados, pero el doctor Gómez se ha comprometido a fortalecer el tema de primeros auxilios y esto para que realmente tenga la eficiencia que queremos. Va a estar a disposición las 24 horas del día. ¿Hay un número telefónico para la emergencia? Son los mismos números que están ahí establecidos, 980-66-47-36. 915-07-14-74 para las coordinaciones y solicitudes. Esto inicialmente se va a desplazar en este momento a la plaza, seguramente porque va a haber un desplazamiento de nuestra gente como una especie de vigila para pues celebrar un poco el retorno a la democracia, y espero que a partir de este momento sintamos que las cosas están cambiando para bien y caminemos juntos para lograr propósitos comunes. El colectivo está para poder trabajar en esta y otras acciones. Yo pienso que tiene toda la amplitud para que pueda desarrollar acciones de bien social. Felicito a sus integrantes, seguramente va a ir incorporándose el mayor número de participantes, voluntarios, porque estos colectivos lo que hacen es tener acciones concretas de apoyo solidario. Y si hay algo que nos ha enseñado la pandemia es que debemos ser más solidarios, y las felicitaciones al grupo Respira San Martín. La señorita Cari Rengifo. Después ya se ríe. Primero la foto oficial de la entrega. Aquí el señor alcalde con la llave en una de las manos. La señorita con el convenio. Muy bien, ahora sí voy a invitar a la señorita Cari Yuneli Rengifo López para que sea su copiloto, ¿no?, en la ambulancia en estos momentos. Y el señor alcalde, a ver otros técnicos en enfermería que pertenecen a Serenazgo, ya están capacitados, pero van a necesitar más orientación. El doctor Miguel Gómez Sabanto, a ver, vamos a ver. El señor alcalde ya se acomoda, se pone el cinturón de seguridad. Eso. Alcalde de nuestra municipalidad, señorita Cari Rengifo, bienvenida. Muchas gracias. Ante todo, buenas tardes y agradecer a Dios por estar aquí hoy en día, después de la dura lucha que tuvimos buenos meses. Colectivo San Martín se formó gracias a la iniciativa de 4 o 5 personas, ¿no? Entre ellas Juan José Rocha López. Le agradezco en primera mano por permitirme ser parte de este colectivo y poder demostrar que no somos uno, somos muchos. Agradecer a los representantes de la cuenta. Tuvimos 3 cuentas: a la señora Tula López Armas, al señor Ramiro López, al señor Walter Lozano
y al señor Tony Saavedra. Quien les habla es la tesorera encargada y con mucho gusto y con mucho amor y buena fe he sido una de las personas principales que ha estado auditando las cuentas diariamente, fiscalizando. Y créeme, gente, población de Tarapoto, en esta ambulancia está cada 10 céntimos, cada sol y cada esperanza de vida. Nuestro objetivo fue la planta, no lo conseguimos, lo lamentamos mucho, pero teníamos que dar un bien social que nos pueda apoyar siempre. Hemos visto la carencia de auxilio que sea de buena calidad. En este caso, siempre se trasladaban los accidentados en la torre de la camioneta, tal vez arriesgando un poco más la vida. Así que, como grupo y con las personas que tomamos la decisión, vimos más factible esta ambulancia, que nos va a servir a cada uno de nosotros. No es de la municipalidad, no es de nosotros, de todos. Esta ambulancia es totalmente gratis para toda persona que va a necesitar un auxilio inmediato. Tenlo por seguro que ahí está su 10 céntimos y más que todo su gran accionar de buena fe y amor. Muchas gracias, estoy muy orgullosa de ser parte de Respira San Martín. Respira San Martín sigue, tenemos muchos proyectos sociales. Mi nombre es Cari Dunelia Rengifo López y estoy a disposición de cualquiera. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Estoy aquí y siempre voy a estar para la sociedad y más que todo representando a este colectivo. Muchas gracias a todos, gracias de corazón por ser parte de cada momento y de cada accionar. Y sobre todo también agradecerles a las personas que han estado ahí, artistas, programas de televisión, en cada momento. Gracias por el apoyo. Sé que Dios les va a iluminar desde arriba. Eso es todo. Gracias.